Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a todos a su programa Vitrina Inmobiliaria Virtual, un espacio creado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la finalidad de brindarles toda la información que necesitan conocer acerca de los bonos y beneficios que les ofrece el Estado. El día de hoy presentaremos un proyecto inmobiliario ubicado en una de las ciudades más importantes del Perú, como lo es Arequipa. Así que esperemos estén muy atentos a la transmisión. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a José Carlos Forero, el gerente comercial del Fondo Mi Vivienda, quien nos explicará todo lo referente a los bonos ya mencionados. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante con tu participación. Hola Renato, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, ahora vamos a entrar un poco el detalle de lo que significa el programa Techo Propio, cómo adquirir la vivienda con el programa Techo Propio. Y efectivamente, entiendo que después va a presentar un proyecto en Arequipa, una ciudad golpeada por todo esto de la pandemia, pero igual necesitada de viviendas, así que es un momento difícil, pero igual la familia tiene que buscar la alternativa para comprar su vivienda. Bien, a ver, es una presentación muy, muy sencilla de cómo adquirir la vivienda a través del programa Techo Propio. Como sabemos, el programa Techo Propio es un programa que ha sido diseñado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y esto tiene como finalidad, pues, darle vivienda a las familias que tienen menos recursos. Y tiene como principal atributo el bono familiar habitacional. Esto es una ayuda directa, un subsidio que el Estado le da a la familia, que no se devuelve, una vez que cumplan algunos requisitos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Esto es de manera gratuita y, como les dije, no se devuelve al Estado. Es decir, es un regalo que el Estado está dando ahora para que las familias de menos recursos puedan tener el acceso a la vivienda. Bien, ¿cuáles son los beneficios del programa? A ver, como les comentaba, el principal beneficio es el bono familiar habitacional. En el caso de, ya lo vamos a ver seguramente un poquito más adelante, el bono familiar habitacional este año ha sido modificado, ha tenido un incremento que lo vamos a ver más adelante, pero este bono lo que intenta es completar el valor de el valor de venta que tiene la vivienda. Entonces, actualmente, para lo que es adquisición de vivienda nueva, llega hasta 37.625. Además, luego de que el sector, principalmente vivienda, identificó algunas necesidades a raíz de este problema de la pandemia, de esta coyuntura que vivimos todos, bueno, quedó exonerado lo que es el ahorro mínimo. Es decir, las familias que no tienen para poner el ahorro que antes exigía como mínimo el 3%, ahora ya no es necesario que la familia lo ponga. Por supuesto, esto es importante aclarar que si es que el valor de la vivienda es mayor al bono, y tienen que sacarlo con un financiamiento complementario, con un crédito hipotecario de una entidad financiera, es potestad de la entidad financiera si es que les da o no el crédito o el beneficio de tener un ahorro cero. Además, nuestro financiamiento es hasta 20 años. En realidad, lo hemos modificado, todavía no está publicado, por eso es que no lo ponemos en esta presentación, pero ya venimos trabajando con 25 años de tiempo. Hicimos este cambio recientemente, ya está aprobado por nuestro directorio. Todavía no está en nuestro reglamento, pero sí ya hay operaciones que se han dado con este plazo. ¿Y esto qué hace? Que la cuota mínima, o sea, la cuota que la gente va a pagar, se ha reducido un poco. Entonces, eso le permite a la familia, ahora que tenemos un tiempo difícil, poder adquirir su vivienda. Además, bueno, las condiciones del programa también y de nuestro producto, que es el crédito complementario, también hace que puedas incluir en ese crédito los gastos registrales. Obviamente, la vivienda que se ofrece bajo el programa Techo Propio tiene que tener todas las condiciones de una vivienda, es decir, los servicios de agua, luz, desagüe.
Eso tiene que tener, ¿no? Finalmente, si es que se opta por un crédito complementario, este crédito complementario tiene una ventaja que es nuestra tasa es fija y es en soles. Es decir, la cuota que se calcula al momento de obtener el préstamo es la misma durante todo el periodo de tiempo. En algunos casos, en algunas entidades financieras, y es un poco el comparativo que debe hacer la gente al momento de decidir su compra, muchas veces el crédito tiende a cambiar la tasa y eso te modifica tu cuota. En el caso del crédito mi vivienda y en este caso el financiamiento complementario techo propio, no hace que se modifique ni la tasa ni la condición de la moneda. Entonces eso hace que tú puedas programar de una mejor forma tus futuros gastos. Bien, como decíamos, el programa techo propio es una ayuda a la familia y es un beneficio que otorga el Estado, pero hay que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a este bono. Bueno, ¿cómo son sencillos los requisitos para poder tener este beneficio? En la modalidad de adquisición de vivienda nueva, que es justamente para lo que estamos hoy día enfocándonos. Tiene que formar un grupo familiar, al menos un dependiente, una jefatura de familia y un dependiente, al menos dos personas. Tienen que ser hasta el segundo grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad. Esas son las condiciones que tiene que tener este grupo familiar. Es decir, puede ser el esposo con la esposa, una mamá con su hijo, de repente un abuelo con su nieto. Eso es la conformación del grupo familiar. Además, como está enfocado a familias de menos recursos, el ingreso máximo familiar neto que debe tener la familia es de 3.715 soles. Ese es el monto máximo que se debe tener. Además, el grupo familiar no debe haber recibido apoyo habitacional en forma previa del FONAVI, del Banco de Materiales o el mismo Fondo Mi Vivienda. Además, no tienen que tener ningún miembro de la familia alguna propiedad, es decir, una vivienda, un terreno o algún aire independizado. Esto es requisito para todos los miembros del grupo familiar. Entonces, una vez que la familia se inscribe, nosotros como Fondo Mi Vivienda hacemos una fiscalización. Y es importante decir esto porque la inscripción es como una declaración jurada, es potestad del Fondo Mi Vivienda hacer la verificación. Y si es que, claro, a veces hay gente pues que no registra bien o que no ha comprendido bien los requisitos y bueno, genera un tipo de incomodidades, pero es importante que tengan claro los requisitos para poder acceder a este beneficio. Bien, el principal atributo, el bono familiar habitacional, como les comentaba, el subsidio es de 37.625 soles, hasta antes del tema de la pandemia era 34.400, pero a raíz de todo este tema el sector vivienda tomó en cuenta esto y se tomó la decisión de incrementar el subsidio a 37.625 hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces es el momento de que todas las personas tomen esta oportunidad porque tienen un beneficio mucho mayor que el próximo año probablemente regrese a lo que era antes de la pandemia, ¿no? Los valores de la vivienda que se tienen para el programa techo propio son para las viviendas unifamiliares 85.700 soles y para las multifamiliares 107.000 soles. Entonces, bueno, hay un dato especial para las personas de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional declaradas con discapacidad, tienen un 25% adicional, igual como las víctimas de terrorismo que hayan perdido su vivienda, tienen un 51% más de bonos sobre el valor que tenemos actualmente. Bien, ¿cómo tengo que acceder? ¿Cómo puedo acceder yo al beneficio del bono familiar habitacional? Primero, la familia se inscribe en los puntos de venta que nosotros le llamamos centros autorizados, que lo tienen los promotores inmobiliarios, los gobiernos regionales, municipalidades. Ahí se inscribe el grupo familiar. Luego de una fiscalización, luego de que se inscribe, nosotros, Fondo Mi Vivienda, hacemos la fiscalización de los requisitos. Y finalmente, si es que cumplen con todo,
se les declara un grupo familiar elegible. Luego de esa declaración del grupo familiar elegible, al escoger la vivienda y al hacer el contrato ya con la empresa inmobiliaria que haya hecho el desarrollo del proyecto, el promotor solicita el beneficio para esta familia porque ya tienen un contrato y una decisión de compra del grupo familiar. Y bueno, finalmente se hace el grupo familiar, se hace beneficiario de esta condición y finalmente se hace el desembolso para que la familia ya pueda recibir su vivienda una vez que se haya terminado la construcción. Esos son los pasos a seguir. A ver, ¿dónde me registro? Como les dije, son todos los centros autorizados que tenemos en los mismos promotores inmobiliarios y a nivel nacional tenemos ya más de 200 centros autorizados que están atendiendo. Y bueno, también está en Lima, por si acaso, la vitrina inmobiliaria que está en Girón Camaná, 199. Entonces ahí también podemos hacer la inscripción. ¿Qué es importante que lleven? El DNI. Y si es del cónyuge, tienen que ir las dos personas a hacer la firma, ¿no? Si no, el jefe de familia puede llevar los documentos de los que participan en el grupo familiar. Bien, ahora, como les comentaba, como hemos visto, el valor de la vivienda puede llegar hasta 107 mil soles. Y el bono familiar es un poco más de 37 mil soles, 37.625. Entonces, la diferencia de ese valor entre 107 mil, que fue el caso, y los 37.625, es necesario poder, tiene que pagarlo, si es que tiene algunos ahorros, como al contado, o un financiamiento complementario techo propio, que es un crédito hipotecario del Fondo Mi Vivienda, que se da a través de las entidades financieras. Entonces, ese financiamiento, como le dije, es sencillo. Una vez que la familia escoge la vivienda que va a obtener, va a la empresa financiera que está afianzando el proyecto, que es sponsor del proyecto, y bueno, se le evalúa y tiene que ser calificado para poder tener el financiamiento complementario. Y eso es simplemente para ver la capacidad de pago y la voluntad que haya tenido de pago en anteriores créditos, para ver la condición y el perfil de riesgo que tiene, ¿sí? Entonces, una vez que se hace la verificación, se hace la evaluación financiera, se le da el crédito complementario para que pueda adquirir la vivienda. Bien, bueno, es un consejo que nosotros siempre damos: hay que siempre evaluar las condiciones que te da la entidad financiera a la cual estás adquiriendo tu crédito hipotecario, ¿no? Para poder tener algunas opciones adicionales que le permitan tomar la mejor decisión al momento de decidir. Bien, ¿cuáles son los pasos luego de obtener el crédito complementario? Bueno, hay que ver la compra-venta, efectivamente, la que es la minuta de compra-venta. Tienes que ver igual las condiciones de crédito que están definidas en el contrato para que no haya nada que te pueda sorprender en algún momento. Y finalmente, pues recuerda que puedes incluir tus gastos notariales y registrales dentro del valor del préstamo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que es la aplicación de una vivienda unifamiliar. En el caso del valor de la vivienda máximo, 85.700, el financiamiento complementario tendría que ser de 48.075 soles. Sin embargo, es importante volver a recalcar el tema de que esto tiene una condición de ahorro cero, pero esto siempre va a tener que ser decisión o evaluación de la entidad financiera que hace la evaluación. Porque muchos sí te van a pedir, de repente, dependiendo del perfil de riesgo, te van a pedir una inicial. Bueno, hay que tomar en cuenta eso, porque no siempre va a ser el ahorro cero, ¿no? En la medida de lo posible, seguramente la entidad financiera lo va a tomar, pero no siempre va a ser así, ¿no? Igual en el ejemplo de una vivienda multifamiliar que tiene un valor de 107 mil soles, el financiamiento va a ser 69.375 soles. Ese es el monto que ustedes se van a financiar. Y claro, hay que tomar en cuenta que este bono, como les dije, es un regalo del Estado que no se devuelve en ningún momento. Bien,
Un poco para darles la oferta inmobiliaria que nosotros tenemos actualmente en la modalidad de adquisición de vivienda nueva en el programa Techo Propio, tenemos una oferta de más de 17.000 viviendas a nivel nacional. Entonces ustedes pueden ver la cantidad de viviendas que tenemos ahí. Por supuesto, el detalle de toda esta oferta inmobiliaria lo pueden ver en nuestra página web, que es mivivienda.com.pe. Ahí está el link. Pero entrando a la página web es fácilmente identificable la ruta por la cual ustedes pueden acceder al detalle de cuál es la vivienda que ustedes puedan adquirir. Un dato adicional: el valor promedio de la vivienda actualmente en toda esta oferta inmobiliaria es de 75.498 soles, un área promedio techada de 41 metros cuadrados y los lotes normalmente están entre los 72 metros cuadrados. Bien, ¿dónde puedo ubicar las viviendas? Como le dije, en nuestro buscador, que está ahí la página web. También tenemos nuestra revista inmobiliaria, que es nuestra revista Mi Vivienda. Ahí también se registran los promotores inmobiliarios para que puedan mostrar sus proyectos en nuestra revista, que es distribuida mensualmente a nivel nacional. ¿Cuáles son nuestros canales de atención? Actualmente tenemos la línea gratuita, que es el 0800 12200, nuestra página web www.mivivienda.com.pe, nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y nuestro mail de contacto, que es contáctenos@mivivienda.com.pe. Por favor, cualquier duda, siempre es importante que tengan estos canales de atención para poder absolverlas de la mejor forma. Muchas gracias por el tiempo, Renato. Estoy atento a cualquier consulta que se me haga. Muchas gracias a ti, José Carlos, por esta completa y valiosa información. Ahora, si me permites, bueno, te traslado las consultas del público para que puedas absorberlas de manera directa. Correcto. A ver, acá tenemos una consulta. Si compro bajo el programa Techo Propio con ayuda del bono, ¿puedo hacer prepagos o cancelación total en cualquier momento del crédito? Perdóname, no te escuché bien la pregunta. Perdóname, ¿puedes repetirla, por favor? Sí. Si compro bajo el programa Techo Propio con ayuda del bono, ¿puedo hacer prepagos o cancelación total en cualquier momento del crédito? Sí. En el caso del programa Techo Propio y del financiamiento complementario Techo Propio, se puede hacer un pago total en cualquier momento del crédito, no perdiendo el beneficio del bono. Correcto. ¿Es necesario tener una cuota inicial para acceder al beneficio? Como les comentaba, los requisitos no exigen una cuota inicial actualmente. O sea, los requisitos están la conformación del grupo familiar, el ingreso máximo de la familia, no haber recibido apoyo previo y no tener ninguna vivienda, ni terrenos ni aires independizados. Ya no se exige el ahorro mínimo. Sin embargo, si la vivienda tiene un valor mayor a lo que es el bono, la familia tiene que ver la forma de hacer la cancelación, sea al contado, ¿no?, la diferencia del valor de la vivienda con el bono, o con un financiamiento complementario de techo propio. Y si es un financiamiento complementario de techo propio, es potestad de la entidad financiera qué ahorro le va a solicitar, si puede ser 0, 3, 5 o más, ¿no?, dependiendo del perfil de riesgo de la familia. La intención es que, claro, cada vez se tenga menos exigencia de la cuota inicial. Sin embargo, eso va a depender mucho del perfil de riesgo que tenga la familia. Correcto. Y por último, acá tenemos otra consulta. Soy propietario de un local comercial. ¿Esto me afecta para poder postular al bono? No, los locales comerciales no están considerados como vivienda. Solamente son las viviendas, terrenos o aires independizados. En el caso de un local comercial, no entra al cálculo de esta revisión, así que sí podría acceder a los beneficios del programa. Correcto, José Carlos, claras las respuestas y muchísimas gracias por tu participación. No, por favor, gracias a ustedes y atento a cualquier otra invitación. Encantado, gracias. Gracias. Bueno, continuando con nuestra programación, le damos la bienvenida a Nicolás Kalinowski,
Él es jefe de ventas de Inmobiliaria GPR, que nos presentará el proyecto Las Lomas de Yura, ubicado, como ya les habíamos mencionado, en la ciudad de Arequipa. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Adelante, te escuchamos. Hola Renato, hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la invitación. Nosotros como GPR estamos muy gustosos de poder contar con la participación en la vitrina inmobiliaria. De esta manera vamos a poder compartir un poco de lo que es la información de nuestro megaproyecto, el cual está ubicado en el kilómetro 16-17 Cono Norte. Este proyecto está albergando un promedio de 2.157 viviendas en un transcurso de 7 etapas. En este momento es muy importante recalcar que nos encontramos en la edificación de la primera etapa, 288 viviendas, la cual gran parte son viviendas de techo propio, y tenemos otro grupo que también accede al nuevo crédito a mi vivienda, ¿no? Una vez dicho esto, quiero compartir con ustedes un pequeño video que hemos preparado para ustedes para poder tener una proyección de lo que va a ser nuestro megaproyecto durante las 7 etapas. Recordemos que nuestro banco sponsor es BBVA. Nosotros tenemos 6 modelos de vivienda. Estos 6 modelos de vivienda se van a adecuar de acuerdo al perfil del cliente. Y cuando menciono perfil del cliente, nosotros identificamos 2 puntos muy importantes: la capacidad de pago del cliente y las necesidades que el cliente tenga hoy en día y mañana más tarde. Una vez que tenemos este cálculo entre necesidad y capacidad de pago, es que nosotros y el equipo de ventas asesoramos al cliente para que pueda ubicarse en la casa que está adecuada para ellos. Es muy importante mencionar que nuestro proyecto cuenta con zonas de recreación, con centros de educación y también con zona comercial. Voy a dar una pequeña introducción a quiénes somos como GPR. Nosotros nos caracterizamos por ser una empresa dedicada a dar calidad de vida a nuestros usuarios, brindándoles todo lo necesario para su desarrollo en la sociedad. Hace un momento estaba mencionando centros de educación, áreas de recreación, zona comercial. Es muy importante cuando un proyecto no solo se enfoca en el espacio que está dando al usuario para que viva, sino el entorno que lo va a rodear. Nosotros, en el proyecto de GPR, tenemos todo lo necesario para que la persona se pueda desarrollar en sociedad. ¿Qué quiere decir? Justo como mencionaba José Carlos hace un momento, es indispensable que las viviendas tengan agua, desagüe, fluido eléctrico, título de propiedad, pistas y veredas. En el momento que una persona, un cliente, un futuro usuario compra su casa, es indispensable que éste solicite el título de propiedad, ¿sí? Pistas y veredas, ¿por qué? Porque todas las viviendas, que en un momento les voy a presentar, se van a percatar que cada una de ellas cuenta con estacionamiento propio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le damos y confiamos en que el cliente y el usuario pueda tener su segundo carro en el transcurso de este año, de los próximos años. Tenemos muchos que ya tienen carro, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos una vivienda con estacionamiento, sin pistas y sin veredas? No les estaríamos dando calidad de vida. Por eso es que estamos englobando todo esto para nuestro proyecto. Vamos a empezar con uno de los 6 modelos de vivienda que tenemos. Acá vamos a ver un poco de lo que es el espacio, las divisiones que tiene cada casa. Esta casa se puede acceder con una inicial desde 8.570 soles. Es una casa que es parte del producto de techo propio. Es una casa que sí, efectivamente, tiene 35 metros cuadrados de construcción, la cual se desarrolla en un terreno de 90 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente hoy en día no puede acceder a una casa de 2 pisos, lo va a poder hacer de acá a 5 años. Por lo siguiente,
estamos seguros de que lo que hoy en día gana nuestros clientes, nuestros usuarios, no va a ser lo mismo que lo que van a ganar de acá dos años, tres años, cinco años. Obviamente va a incrementar su capacidad de pago. Y cuando incrementa su capacidad de ingresos, los clientes, los usuarios, van a poder expandir su usuario de construcción. Por eso ellos cuentan con un tamaño total de 90 metros cuadrados en el terreno. Y también se le deja la proyección para crear el segundo piso. Esta casa, con sus 35 metros cuadrados, presenta lo que es la sala, comedor, una cocina americana, lavandería, baño completo, dos dormitorios, terraza, cochera y áreas verdes. Algo que es muy importante es el tema del financiamiento. Recordemos de que la casa tiene un costo de 85.700 soles, el bono familiar habitacional, como lo mencionaba José Carlos previamente, corresponde a 37.625 soles. Entonces la casa va a terminar costando 48.075 soles. Si vemos un tema de financiamiento complementario, porque recordemos que hay algunas personas que pueden comprar la casa al contado si es que ya se encuentran inscritas en techo propio, en este caso voy a mostrarles lo que sería el financiamiento. La casa tiene un costo de 85.700, vamos a juntar el bono de techo propio más la inicial que debería de contar el cliente. Por consiguiente, el financiamiento sería un promedio de 38.065 soles. Una cuota promedio referencial sería que una persona va a pagar por esta casa y por sus 90 metros cuadrados de terreno 589 soles mensuales. ¿Qué quiere decir? Un costo mucho más bajo que el que es, que es pagar un alquiler normal, ¿cierto? Por otro lado, estás pagando por una propiedad que va a ser tuya. Eso es muy importante recalcar. Quiero seguir hablando un poco de lo que es nuestro producto techo propio. Tenemos, así como acabo de mostrar una casa, que es la casa Texao previamente mencionada, ahora les voy a presentar el departamento ya de hoy. Este departamento ustedes pueden acceder con una inicial desde 10.700 soles. También del producto techo propio, mantiene un espacio de 46 metros cuadrados. Nos muestra una sala, comedor, cocina, lavandería, baño completo y dos dormitorios. En la primera etapa, nuestro edificio de departamentos está considerando 40 departamentos en total. Así que esta vivienda también cuenta con el producto, con el bono de techo propio previamente mencionado. La casa, el departamento en sí tiene un costo de 107.000 soles, el bono familiar correspondiente a 37.625. Entonces el departamento terminará costando 69.375 soles. Para los clientes, los usuarios que desean financiarse esto con nuestro banco sponsor, ya saben que están contando con un bono de 37.625 soles y ellos deberían contar con la inicial mínima de 10.700 soles. Por consiguiente, el préstamo bancario solo sería de 58.675 soles, haciendo un cálculo referencial, el cliente terminaría pagando 719 soles. Recordemos que las cifras que estoy dando de pago mensual es un monto referencial. Este siempre está sujeto a una evaluación crediticia y el cual no va a modificarse mucho dentro del rango que estoy presentando en pantalla. Vamos a hacer un poco de énfasis en lo que es nuestras cuatro viviendas del nuevo crédito Mi Vivienda. Ya antes mencionado, la casa Capulí tiene un costo de 13, se puede acceder con una inicial desde 13.700 soles. Tenemos un espacio de 42 metros cuadrados. Démonos cuenta que esta casa es un tanto más amplia y en ese momento nos pueden preguntar
y esa casa se puede seguir construyendo mañana más adelante. Efectivamente, Renato, lo pueden seguir haciendo por lo siguiente: las casas también se encuentran en terrenos desde 90 metros cuadrados. Quiere decir que si el cliente mañana más adelante desea seguir construyendo, lo puede hacer. ¿Y a qué me refiero con desde 90 metros cuadrados? Que este mismo modelo de casa lo podemos ubicar hasta en un terreno de 110 metros cuadrados, ¿no? Obviamente va a haber una pequeña diferenciación de precio, pero ahora vamos a hacer el monto exacto del terreno de 90 metros cuadrados que tenemos. Sala, comedor, cocina americana, lavandería, baño completo, dos dormitorios, terraza, cochera, áreas verdes. Financiamiento, en este caso, efectivamente el financiamiento es de 18.300 soles y el cliente necesitaría una inicial de 13.700 soles. Por consiguiente, si solicitamos un préstamo bancario, el cliente terminaría prestándose un promedio de 105.000 soles y pagaría 1.072 soles mensuales aproximadamente. Vamos a ya llegando casi al final de la explicación de las casas. Voy a hacer la mención de las dos casas de mayor dimensión que tenemos, la cual es la casa Alelí, una casa bastante amplia, como hemos podido ver en la imagen de la fachada. Es una casa que tiene dos pisos. En el primer nivel tenemos sala, comedor, cocina americana, lavandería, baño completo, un estudio, escaleras interiores, áreas verdes. En el segundo nivel presentamos tres dormitorios, una sala de estar y un baño completo. Una vivienda bastante espaciosa. Y vamos a mencionar un tema, el tema más importante, que es el tema del financiamiento. Esta casa sí tiene un costo de 189.988 soles. El bono del buen pagador corresponde a 18.300 soles. Para contar con el bono se debe contar con un ahorro mínimo de 18.988 soles. ¿Qué quiere decir? Que el cliente puede acceder a estas casas contando desde el ahorro mínimo, ¿cierto? Vamos a hacer el cálculo matemático. El costo de la casa, le vamos a restar el nuevo inicial que tenemos, que es la suma del bono del buen pagador con el inicial mínimo. Por consiguiente, el financiamiento bancario, el préstamo que se va a hacer el cliente es de 152.000 soles a 152.700, y el cual el cliente va a pagar un promedio de 1.605 soles mensuales. La última casa que tenemos es la casa Misty, la cual es una casa bastante amplia. Se puede acceder a esta casa solo con la inicial de 28.377 soles. Es una casa de dos pisos, en el cual en el primer nivel contamos sala, comedor, cocina americana, lavandería, un baño completo, un estudio, escaleras, cochera, áreas verdes. En el segundo nivel presentamos un dormitorio, un baño principal, un walk-in closet y dos dormitorios secundarios, y de igual forma un dormitorio secundario. Esta casa presenta el bono del buen pagador y el premio al buen pagador, el cual corresponde a una sumatoria total de 10.000 soles. Para contar con el bono se debe contar mínimo con un ahorro de 28.776 soles. Haciendo el cálculo que hemos visto hace un momento, tenemos el costo de la casa, la inicial mínima con el cual se debe contar. Vamos a sumarle el bono que nos está dando el nuevo crédito a mi vivienda. El financiamiento bancario, por consiguiente, sería 245.000 soles. Y el cliente estaría pagando 2.491 soles. Y en este momento, porque ya estamos llegando casi al final, es muy importante que acorde algo. ¿Qué pasa si el cliente dice, yo tengo más del 10%, ¿puedo aportarlo? Bienvenido sea. Porque de esa manera, el cliente a mayor inicial pueda dar, su préstamo bancario es menor. Y cuando su préstamo bancario es menor, por consiguiente sus cuotas mensuales son más bajas.
Ya para concluir, también tenemos dentro del edificio que mencioné previamente, tenemos 20 departamentos del nuevo crédito Mi Vivienda. Estos departamentos se pueden acceder con una inicial mínima de 12.790 soles. Son departamentos bastante amplios que muestran 53 metros cuadrados de construcción, el cual cuenta con una sala, comedor, cocina, lavandería, baño completo, dos dormitorios. El financiamiento también es muy bueno y en este caso el bono de nuevo crédito Mi Vivienda llega a ser de 20.000 soles y por consiguiente, haciendo el cálculo que hemos estado generando hace unos momentos, vamos a sumar la inicial que ya tiene el cliente ahorrado más el bono que le está otorgando el nuevo crédito Mi Vivienda. Por consiguiente, lo único que se va a tener que prestar el cliente es el monto de 95.110 soles. Y este cliente terminaría pagando 972 soles mensuales. Pero ¿qué pasa si el cliente quiere dar más del 10%? Obviamente se va a prestar menos dinero y acá puede llegar a tener cuotas hasta de 800 soles, dependiendo, ¿no? Bueno, acabo de llegar al final con lo que es la presentación de los 6 modelos de vivienda. Nosotros en estos momentos ya nos encontramos en plena etapa de edificación, como lo mencioné inicialmente. Todos los sábados tenemos visitas al terreno. Te comento, por otro lado, que justo en este momento tengo al equipo de ventas haciendo la visita al terreno con 10 clientes que se han interesado en nuestro producto durante la semana. Nosotros los llevamos, obviamente, en esta época de pandemia con todas las prevenciones del caso. Y es una invitación que corre por parte de GPR, de las Lomas de Yura. Los llevamos y los regresamos al punto de recojo. Es un gusto poder contar con la participación de los clientes en las próximas visitas. Sé que es muy importante que puedan tener... Van a tener muchas consultas luego de la explicación que acabo de dar. En pantalla van a poder ver el número de nuestros asesores de venta, la señora Lidia Ramos, el señor Daniel Rodríguez, la señora María Arispe. Les estamos mostrando sus correos corporativos, de misma manera su número celular o número WhatsApp. Estamos gustosos de poder atender a todos los clientes y ya para terminar, recuerden que pueden ver el avance de nuestras obras tanto en nuestra página web como en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Estamos muy bien ubicados en todas las plataformas de redes sociales. En pantalla no se está viendo el logo de YouTube, pero también nuestra plataforma de YouTube está siendo alimentada constantemente, en el cual también colgamos lo que es el avance de la obra. Nosotros estamos entregando la primera etapa en este febrero del 2021, a más tardar. Renato, eso es todo por mi parte, por la parte de GPR. Agradecerles más por la invitación. Nicolás, un excelente proyecto inmobiliario el que nos ha presentado la inmobiliaria GPR y estamos seguros muchas personas están interesadas ahora en contactarlo. Muchas gracias. Gracias, gracias Fernando, gracias José Carlos, gracias a todos por la invitación nuevamente y estamos gustosos de poder atender las llamadas y mensajes que nos puedan mandar los clientes en el de estos días o de los próximos minutos. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Buen día. Y a todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión el día de hoy. Y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales y plataformas virtuales, ya que contaremos con información de proyectos inmobiliarios ubicados en las diferentes regiones de nuestro país. Gracias, buenos días, nos vemos.